gracias a ustedes por darme la oportunidad de dar esta entrevista, ¿no? Yo soy Alberto Gutiérrez, presidente del Club de Autos Antiguos Cubanos, el cual lo hicimos o lo fundamos el 3 de, el 4 de octubre de, del 2003. Bueno, es algo obvio, ¿no? Porque nos gusta el movimiento de los autos antiguos. Crecimos con ellos de toda una vida, la familia alrededor de los carros, bueno, y poco a poco esa pasión fue llegando a mí hasta que pude tener mi primer carro. Y bueno, ya ahí en el 77 comenzó el movimiento este de los carros antiguos, y desde el primer momento yo me incorporé a él hasta la fecha. Club este lo hice yo, soy el creador. En el 2003, como le explicaba, yo me di a la tarea de formar a los cubanos, y al cubano, el nombre de al cubano es por la característica que tiene nuestro club, donde después de 55, en aquel momento no eran 55, eran menos, ¿no?, de 50 y tantos años de no entrar piezas en Cuba para los autos, es muy difícil que todos los carros estén originales. Y entonces, por eso es el nombre de a los cubanos, con un carro adaptado, carros que muchos están originales también. Y bueno, ese es el objetivo del club, de aglutinar a todos los carros independientemente de sean o no sean originales. Te decía también de producto de los tantos años de embargo sobre los Estados Unidos, el embargo comercial sobre Cuba, no habían piezas de repuesto, y entonces se nos hace muy difícil mantener estos carros originalmente. Producto de todos esos años sin poder recibir piezas, bueno, hicimos a los cubanos, y el nombre precisamente por eso, a los cubanos, porque no todos los autos, no todos los carros del club están originales, pero sí todos tienen una excelente belleza y cubren las expectativas para estar en un club. Y por eso es que precisamente se llama a los cubanos, porque no todos son originales, hay muchos adaptados. Y están funcionando y trabajando todos los días en la calle. Es una tarea bastante, hasta el momento ha sido una tarea bastante difícil, gracias a la inventiva, a las innovaciones que se han hecho. Les decía, gracias a la inventiva y de los torneros, mecánicos, de todas las personas que han estado involucradas a través de todos estos años en mantener estos carros, es que se ha podido tenerlo como están hasta la fecha. Son muchos los ejemplos. A ver, un motor que se rompe, se le rompieron, por ejemplo, los pistones. No hay donde importar esos pistones desde los Estados Unidos, pero se buscan pistones similares de otros carros, sobre todo europeos o rusos, y ahora últimamente chino, y los torneros y los mecánicos logran adaptarlo, ya sea recortando la biela, ya sea alargando la biela. Muchos años en que no había mucho menos recursos que ahora, y por ejemplo un motor se rajaba, se le hacía una grieta, y había mecánicos aquí que cosían, nosotros decimos cosían de una forma artesanal, y ese motor seguía funcionando. Ya ahora en estos momentos sí, sobre todo agregados menores, por ejemplo, el cintillo, se visten la defensa, se funden los faroles, se funden los emblemas, se hacen los aros también. Sí, ya hay personas, hay una fábrica de pistones que no está funcionando mucho, pero bueno, ya sí hay bastantes cositas con relación a tiempo atrás. Nosotros, el club a los cubanos, se reúne oficialmente, normalmente una vez al mes, en nuestra sede, que es el Cabaret Tropicana. En este momento tiene 120 miembros activos. Todos los sábados, a partir de las 5 de la tarde, nos reunimos frente al Gato Tuerto. Nosotros, eso se conoce en Cuba como la Piragua, al costado del Hotel Nacional. Eso ahí le decimos la Peña de Fangio. Es una exhibición espontánea que va todo el que quiera, va a exposición que hacemos ahí todos los sábados. Ahí vamos a compartir, a hablar de carro, a pasarla bien.
Bueno, irónicamente, en los primeros carros que llegaron a Cuba no fueron de los Estados Unidos, fueron de Francia. Ya sí, a partir del siglo XIX, comienzo del siglo XIX, comienzan a llegar los primeros carros estadounidenses a Cuba. Al principio había más carros europeos que carros americanos, pero bueno, ya con el transcurso del tiempo, el gran mercado de los carros cubanos fue americano. Son muy buenos. Los carros europeos también son muy buenos. No estamos hablando si es europeo o si es americano. Son carros muy buenos, carros que se hicieron de otra forma, se hicieron para que duraran más. Los carros modernos ahora duran menos. Precisamente por el embargo, al no entrar carros más modernos, o sea, eso se paró en el tiempo. Ya en el 60 entró el último carro de los Estados Unidos y no se vendieron más carros para la población. Y entonces, producto de eso, es que están todos estos carros funcionando, porque o lo cuidaba, lo restauraba, lo salvaba, o te quedabas sin carro. Esa es la esencia de por qué en Cuba hay tantos carros antiguos. Y si vemos esto, si algo le debemos al embargo, o si algo nos benefició de cierta forma el embargo, fue que estos carros estén hoy funcionando, que estén hoy rodando en la calle de Cuba. Los carros ya dejaron de ser carros antiguos, ya estos carros viejos, estos carros antiguos pasaron a otra dimensión. Ya esto es nuestro patrimonio, es nuestra historia, es nuestra cultura. Ya lo empezamos a ver, ya mucha gente lo empieza a ver de otra forma, no es solamente como el carro viejo, es ya parte de nuestra familia, de lo que le decía, la cultura, nuestro patrimonio. Y es el centro de trabajo de muchos cubanos y el sustento de la familia de muchos cubanos. Sí, efectivamente es así. Ahí el transporte en Cuba siempre ha tenido grandes problemas, ¿no? Y una solución son precisamente los carros estos viejos, estos los carros antiguos. Es una solución tremenda para el transporte. Y gracias a él, gracias a estos carros, se está resolviendo el problema del transporte. Sí, es un negocio rentable para los propietarios. Para algunas personas resulta caro el transporte, para otras personas no resulta caro. Yo particularmente digo que ir de aquí a La Habana por 20 pesos que no llega a un COC no es caro, pero hay personas que sí resulta caro porque no tienen la posibilidad de esos 20 pesos, ¿no? Entonces, bueno, sí, un poco caro en un sentido, ya le digo. Bueno, la diferencia es abismal. Han pasado por el club propietarias 4 o 5 mujeres. Normalmente, la mayoría siempre han sido hombres. Parte del incentivo o parte de la alegría que nosotros sentimos al tener estos carros, podérselo mostrar a todas las personas, ¿no? Ya con las nuevas relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, después de la apertura de la embajada, el turismo se está incrementando, los autos antiguos han pasado a ser protagónicos en el turismo. Ya existe un turismo para ver carros en Cuba, para mostrarse carros en Cuba. Hemos participado ya en varios documentales, en películas, seguimos trabajando en películas, en documentales, lo mismo para los Estados Unidos que para Europa. Y eso nos ha abierto al mundo y felizmente para nosotros. Mi nombre es Lupe Fuentes Macías, nací en La Habana, cosa rara aquí que hayan habaneros en La Habana. Soy historiadora de profesión, fue lo que estudié en la Universidad de La Habana. Hace algún tiempo, desde el año 2000, trabajo en la televisión cubana como directora de programas informativos. Es decir, dirijo a personas que a su vez dirigen esos programas de cortes de diferente tipo, científico-técnicos, jurídicos, culturales y políticos-sociales. Desde el año 2007
Estoy vinculada a los carros antiguos. Cuando se creó la peña Amigos de Fangio, en la zona cercana de la Piragua, los clubes de automóviles aquí son sin ánimo de lucro, no se devenga salario ninguno por lo que se hace. La familia de las personas que son los propietarios de estos automóviles se acrecian, es decir, no es solamente el dueño del automóvil, se vinculan también los familiares de estas personas, lo que hace que de alguna manera la familia de los automóviles, de los dueños de automóviles, como ustedes pudieron apreciar en el domingo en Tropicana, pues constituye una unidad. El Club de Autos a la Cubana, que no solamente se reúne para hacer los rallies o las competencias de habilidades y cosas que a veces se escapan del quehacer, digamos, turístico, y que yo siempre digo a las personas que vienen, sobre todo de Estados Unidos, que la cultura de nuestro país es algo más que los carros antiguos, porque hay mucha cultura en las comunidades. Mi papá siempre tuvo carros Studebaker, Maifata. Y eso, el hecho de haber crecido en un ambiente donde toda mi familia, que éramos, digamos, de una clase media en aquella época, siempre tuvieron carros. En este país, donde quiera que usted ve, o va por una calle, ve cientos, es decir, este país se mueve gracias a los carros americanos. Nosotros en el club tratamos de tenerlo lo mejor posible, pero ustedes habrán visto en las calles cómo esos carros también sirven para mover a la gente, porque el transporte tiene dificultades, y todavía los ómnibus no dan a plena capacidad para lo que se necesita por el aumento de la población en La Habana y en el resto del país también. Y el carro americano ha estado presente siempre, es decir, es algo que el bloqueo no ha podido eliminar en todos estos años. Los carros han seguido. Yo siempre considero, y no es porque ahora mi esposo, es decir, que el esposo que tengo sea un mecánico que ayuda a que esos carros sigan, pero si no es por la inventiva que los cubanos hemos tenido durante todos estos años, no solamente los carros, muchas cosas, nos hubiera sido mucho más difícil la vida. Yo creo que, y eso lo digo a veces con dolor y con pesar, pero que si el bloqueo ha contribuido en algo a esta nación, es a lo que hemos hecho, a pesar de no tener los recursos, y nos ha motivado mucho a inventar. Y ese es el producto que se puede ver con los carros antiguos, que se hacen prácticamente a mano. Es decir, los mecánicos, los chapistas, los torneros, con recursos a veces inimaginables, pues pueden mantener estos carros antiguos. Y montarse en un carro antiguo, yo que soy nacida en la década del 50, del siglo pasado, pues me recuerda a mi mamá cuando se ponía el pañuelo en la cabeza cruzado en el cuello, y usaba unas gafas de punta aquí, y me hace sentir como aquella época, me hace recordar a mis padres. Nada, uno lo disfruta, ¿no? Creo que es un patrimonio rodante que tenemos en el país, que lo disfrutamos nosotros, pero con mucho orgullo lo exhibimos también a los que vienen a conocer Cuba. Norteamericanos, también por la cercanía. Estados Unidos era el principal socio de Cuba durante hasta el año 59, 61, que se rompen las relaciones, y realmente era más fácil entrar un carro norteamericano acá, que trae carro europeo, ¿no? Aunque han entrado carros europeos. La Ford, la Chevrolet, muchos de los carros esos se vendían en los bajos de este edificio. Fundamentalmente lo que más se ve en La Habana es el Chevrolet. El Chevrolet del año 55, es decir, de 55 a 57, que fueron los mejores, aunque hay Chevrolet desde el año, de años mucho más atrás de la década de 50. Es un carro fuerte. Las chapas de estos carros norteamericanos resisten al salitre de nuestro país bastante, y si se cuidan, más todavía. Realmente
quizás no son los más caros, pero es el que más uno ve en la calle. Hay Cadillac, hay Pontiac, hay Prius, pero a menor escala. También hay carros que no son norteamericanos, son los carros deportivos que hay en Cuba, muchos son de procedencia inglesa. Los MG, está el Jaguar también, está el Austin Healey, ese hay alemanes, hay franceses, hay norteamericanos, pero las cuñas en general no son norteamericanas. A los cubanos se puede aplicar a todo lo que hacemos nosotros, porque son carros que existen a los cubanos, por esto mismo que le explicaba, de que está la impronta de cada persona que tiene ese carro, cómo ha logrado mantenerlo a los cubanos, con mecánicos que inventan a los cubanos, que nos movemos a los cubanos. Es decir, el cubano, tanto los que viven fuera como los que vivimos acá, tenemos un alto sentido de identidad nacional. Y a veces nos sentimos orgullosos de ser cubanos. Y como eso lo aplicamos a todo, es decir, nosotros cocinamos a los cubanos, nosotros bailamos a los cubanos, cantamos a los cubanos, hablamos a los cubanos. Y también nuestros carros, nuestras motos, porque aunque yo estoy más vinculada a los carros, pero tampoco estoy ajena a lo que hacen los motoristas en nuestro país. Todo se ha arreglado, todo se ha mantenido gracias a los cubanos somos capaces de hacer. El nombre viene de ahí. Es un club de autos antiguos, no a los americanos, porque la mayoría de esos automóviles que están en ese club son americanos. Es un club de autos antiguos que con orgullo lo llamamos a los cubanos, los que están vivos gracias a lo que somos los cubanos. De ahí viene el nombre. Y también, años después, un grupo cubano de música alternativa, de hip hop, que se llama Orisha, tiene una canción que se llama A los cubanos, que las actividades de nuestro club también empiezan con la música de Orisha, que les recomendaría que la escucharan y que le pudieran traducir al inglés lo que dicen ellos, que un poco, nos reafirma lo que nosotros somos como cubanos. A los cubanos, botella, ron, tabaco, mano, chica por doquier, ponche el caso humano. Aquí mi vida para los mareados. Directamente de Panam, de París para ser exacto, de Chewam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo de Guá, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Botella, ron, tabaco, abajo. Chica, por doquier, concha, casi guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella, ron, tabaco, abajo. Chica, por doquier, concha, casi guano. Aquí mi vida para los mareados. No hay que me pare. Aquí mira, voy a seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema se finí. No, no te vayas. Dirigiendo oricha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente entalla y toma el jack que te desmaya. Ay, ay, ay. Y te me callas. Ya te lo dijo el guerrero. El paso, el DJ, tira raso, el control de tu mente, repaso, paso, paso.
como un tenedor para descerebrarte a ti, somelón, maiconín con la amenaza, bye bye flow. A los cubanos, botella y ron, tabaco abajo, chica por doquier, concha en casa de guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella y ron, tabaco abajo, chica por doquier, concha en casa de guano. Aquí mi vida para los mareados. No hay que me pare. Es automático, tiene caja automática, está, es un carro que anda muy bien para los tiempos que estamos viviendo. Es un carro que garantiza la ida y la vuelta, que es lo más importante. My name is Ángel, o mi nombre es Ángel Damaso. Estoy en el club de carros antiguos desde el 2006. He participado en todos los rallies. No he cogido premio, pero me ha acercado mucho, porque eso es un rally de habilidades. Y uno va, a medida que va participando, va cogiendo experiencia en los rallies que participa.
tierra. Uy, uy. Ya. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste en el mar? Ya perdiste, ven. Ven para acá. Dale, pégate ahí. Mar, tierra. Mar, tierra. Mar, mar, mar. Un aplauso para el muchacho. Osmovin del 57, modelo 98. La que tú quieras. Mira, caliente está esto. Mira, libra caliente. Atención, atención a todos. Special deluxe. I buy the car 25 hours ago. The second owner. I the second owner. Yeah.
1-10, 1-15. Dale la llave, dale. El problema es que el bypass es checar. Un bypass de ese que tiene puesto ahora. Es la base. Yeah.
hacer. Este usted sí lo conoce. Ah, gracias. Este usted sí lo conoce. Dos años y 10 días me demoró salir del carro ese. Uh-huh. Quedé bastante. Pero te quedó bien. Quedó bastante bien. Vamos a pasar por aquí si quieres. Ya, sí. Aquí donde trabajo. Aquí donde me veo, mira, me busco el dinero, como decimos nosotros los cubanos. Todas estas cosas aquí son hechas casi todas a mano, como decimos nosotros. Esto es un carro reconstruido desde cero casi, como aquel que dice. Yo vine de la salud para acá para jugar y ahí arranqué, como me hice una mecánica y me fui arrimando a personas que sabían más mecánica que yo. Yo con mi juventud y yo con su experiencia. Y poco a poco fui aprendiendo y hasta que pude llegar a hacer algo de mecánica. Para saber algo de lo que es la mecánica, el invento, el hierro. Es como le decimos nosotros los cubanos a esta mecánica bruta, vamos a decirlo así, porque aquí nosotros no tenemos nada. Mi carro es un Chrysler Wilson del 57. Este Chrysler lo compró el gerente que representaba la Chrysler en Cuba en el 57, 1957, para hacerle un regalo por el día de su cumpleaños a su esposa. ¿Dónde va el motor? Manda el motor, ese motor es el presidente del club. Este carro ya está preparado para trabajar, está todo preparado para trabajar. Uh-huh. Ya tiene dirección hidráulica, tiene freno de pastilla en las cuatro gomas, freno de pastilla en la emergencia, está enmangado, los cubos de ruedas, está pintado, está llevo dos años preparándolo. Hace dos meses ya esté listo. ¿Perdón? Hace un mes. No, es el motor original de él. Un motor inmenso. Para la época, este era uno de los carros que más velocidad alcanzaba. Este modelo venía para 240 kilómetros. Yo lo compré, estaba azul y verde. Y bueno, y le di este color porque a ustedes las mujeres les gusta este color. Y entonces, bueno, como este es un color comercial, este es un color para que entre, para que llame la atención. Ya a esa época eran los carros musculosos, o sea, más grandes todavía. Sí, sí, carros grandes, carros grandes. Bueno, me llamo Fernando Barral, soy ingeniero mecánico. Bueno, yo vivo aquí en La Habana, en el municipio Playa, una zona residencial. Me dedico a restaurar autos antiguos. De primera instancia yo compraba los autos en muy mal estado y los iba restaurando poco a poco y después cuando ya me aburría de ellos los vendía y así ha sido durante desde el año 95 hasta el día de hoy he hecho esa actividad. Lo más difícil son los repuestos, que no hay nada para ellos y hay que idear las soluciones aquí en nuestro propio terreno y hasta por ejemplo un simple tornillo. Es trabajoso porque no tenemos lugares donde conseguirnos un simple tornillo de determinada medida. Entonces hay que luchar mucho con los torneros, con los que operan máquinas y herramientas para que te fabriquen las piezas que a uno les hace falta. Bueno, las partes las conseguimos aquí mismo, gente que tiene piezas viejas guardadas, gente que
los motores los botas y uno los recupera en los botes de basura, en la calle a veces buscando, mirando hacia el suelo encontramos tornillos de que se le caen a otros carros y así de manera muy, muy criolla, como decimos aquí, resolvemos casi todos los problemas. Bueno, aquí en Cuba todo es difícil, pero por ejemplo en los carros, para un carro americano como tal, lo que es la mecánica es lo que resulta menos complicado porque, bueno, se inventan mucho las partes de los motores, los pistones, los aros, pero ya lo que es la carrocería, por ejemplo, los adornos, los emblemas, la cristalería, las defensas, eso nos cuesta mucho trabajo porque la persona que se dedica a hacer esas cosas generalmente no tiene a veces el material y se nos demora mucho hacer, por ejemplo, un cintillo de un carro, un adorno de un carro. Es casi las partes más complicadas. Los detalles finales son los más complejos. Bueno, el carro lo primero que se le rompe es generalmente por el tiempo el motor. El motor sufre un desgaste. Aquí no tenemos cultura de darle mantenimiento a los carros porque lo mismo no hay aceite, que no hay nada. Y los motores sufren mucho y eso es lo primero que se le rompe a un auto americano. Ya después viene la parte de los frenos, la parte de la dirección, eso empieza a coger desgaste, empieza nosotros, como no tenemos dónde sustituir las piezas, tenemos que ir trabajando sobre la propia pieza que tiene el carro y esperamos a que se rompa para en ese momento llevar y arreglarla. Otra parte también muy complicada, pero bueno, es lo que es la chapa, el metal, que como vivimos en una isla que está rodeada de mar, el salitre nos acaba siempre con los carros, hay que estar siempre chapisteando, como decimos nosotros. Cada 2 o 3 años tenemos que parar el carro y las partes que están ya podridas, buscarse un chapista que te haga la pieza de nuevo y te la usote y lo pintamos bien, muchas cosas para que nos dure. Todo es complicado, aquí todo es difícil, aquí nada es fácil. Es lo bonito que tiene, es que nada es fácil. Y uno puede al final ver que sin apenas recursos, uno logra que un carro bien destruido salga a la calle y esté muy y luzca bien. Sí, aquí prácticamente fabricamos todas las piezas de la carrocería. Hay personas que le llamamos chapistas que trabajan el metal y ellos te copian cualquier parte del carro que está afectada. Lo mismo puede ser un choque que es, el chapista viene y te endereza el carro. En eso sí tenemos gente muy preparada para hacer ese tipo de trabajo. Cobran muy caro también, todo es costoso. Aquí la mano de obra de ese tipo de situaciones es costosa. Como la gente no tiene nada de dónde sacar, el hombre que lo hace es un rey en este país. Bueno, no tengo una cifra exacta, pero debe haber. En Cuba era, a principios de antes de la revolución, era el país que había más carros per cápita. Y de muchos carros están guardados todavía en muy buenas condiciones. Pero debe haber, no te puedo decir ahora, deben ser unos cuantos cientos de miles. Es como un miembro más de la familia. Un carro americano es un miembro de la familia. No se considera un objeto que te ayude a moverte de un lado a otro. Es un miembro de la familia porque es un valor, es uno de los pocos valores que nos han quedado y que uno puede conservar. Aquí más o menos tengo el almacén de la casa. Una herramienta que nos escasea mucho es los trapos. Aquí tenemos que coger los vestidos de nuestras esposas y de nuestros abuelos y abuelas. Nosotros no tenemos trapos para las manos. O sea, una cosa tan sencilla. Mira, ahora el otro día mi esposa me regaló el mantel de la casa de toda la vida. Me lo dio, pero estaba manchado. Entonces esto es lo que usamos para limpiarnos las manos. Estas son algunas piezas de ese Chevrolet que lo estamos restaurando completamente. Y bueno, están los asientos, las gomas. Vamos a hacer un muscle car en este carro. Bueno, y esto es una bicicleta estática que cuando termino de trabajar hago un poco de ejercicio aquí. Que siempre soy... Este carro, que tú no lo creas, está en el aire prácticamente. Nosotros quitamos el chasis. Uh-huh. Después se mandó a una persona que los arregla porque estaba podrido. Estas son algunas las cosas que te digo, la tornillería,
que la vamos recuperando de lugares viejos, yo de motores que desarmamos, cosas que nos encontramos, yo la voy echando, tratar de organizarlo por formas de tornillo, pero bueno, generalmente todo lo tengo, toda la tornillería más o menos uno puede ayudarse de esto. Estos son pomos de agua picado, ¿ves? Que ni eso tenemos aquí para echar. Yo tengo algunas cosas bonitas ahí porque he viajado y he traído algo, pero si no estuviera más feo todavía. Aquí en este archivo guardo algunas cosas, todos viejos. Así por ejemplo guardo mangueras de todo tipo, para la gasolina, para el radiador, cosas de manguera aquí guardo en esta primera gaveta. En esta cosas de electricidad, pedazos de cable, cosas, esto para guardar, funda para los cables. Aquí algunas cositas pequeñas, de piezas así importantes, las he hecho aquí, cosas que de un poquitico más de valor. Por ejemplo, mira que hay algunos pistones. Estos pistones los hacemos aquí en Cuba. Esto lo hace, se hace aquí. O sea que cuando un motor se rompe, no tenemos necesidad de ir al otro lado a comprarlo. Lo fabricamos aquí mismo y lo volvemos a utilizar. Todo lo que hacemos aquí nosotros lo llamamos criollo, que viene de cuando los ingleses invadieron, estaban en la isla, o mejor dicho, los españoles con los negros, nacieron los criollos. Españoles con cubanos salió el criollo. Estos son bujías, spark plug. Igual me las voy guardando, porque aquí no se puede desperdiciar nada. Y las cogemos, las mandamos a limpiar, y si están buenas, las guardamos en el repuesto. Este, por ejemplo, es el motor de este Chevrolet de acá. A mí particularmente me gusta el V8. Me encantan los motores V8. Este es un motor que no es el original de este carro, pero es un motor Chevrolet General Motor, motor General Motor Company, que es un motor que tiene un diámetro de pistón de 4 pulgadas, un motor potente, y es el que le vamos a poner a ese carro. This is my son. Que lo voy a fabricar en aquel que está ahí, que es un Chevrolet del año 36. A ese lo voy a personalizar, lo voy a hacer unas cuantas transformaciones para hacerle un carro de carrera. Este es un Pontiac del año 59. Ese no es mío. Este es un amigo mío y él me lo trae para que, como decimos aquí, le pase la mano. Este carro cogió candela, por ejemplo. Ve que está negro. Cogió candela y yo él me lo trajo para aquí para que yo se lo volviera a echar a andar. Le cambiara los cables, le cambiara lo que se quemó. Y ya casi está listo ya. Pero ves, cogió candela todo y... Pero bueno, ya está solucionado ese problema. Este sí he trabajado mucho en él. Este le quitamos el motor original, que era muy viejo, que estaba roto. Y conseguimos un motor de Chevrolet igual, pero del año 55. Este es el año 40. Esto es un carro del año 40. Que los motores son muy... Los Chevrolet son el mismo motor hasta el año 55, creo. Se le puso esta sombrilla porque no tengo techo. Dice que no tiene caja de velocidad. Son los primeros autos que no tenían caja de velocidad, eran perforados. Llovió bastante, lo mira, estaba de agua. Esto era, Fernando, lo que le llamaban tres patadas, ¿no? Sí. Crank it, huh?
Ricardo Medel Rodríguez y tengo 60 años ya. Todos los garajes de las casas. Estoy reparando esto ahora. Es un carro de la familia, pero lo estoy reparando porque ya lo tiene mi hijo y ya estaba necesitando una reparación. Y quiero que le vaya bien con su carro y que le funcione todo bien. Él no es mecánico, él es licenciado en microbiología y ahora está haciendo una segunda carrera. Está estudiando ahora ingeniería química, o sea que de esto me toca a mí como padre. Y estoy en esto, estoy fabricando estas piezas, he reparado toda esta parte de aquí. Ahora estoy armando un motor y para adentro, después pintura y otras cosas. Pero ahora, motor, maquinaria, gearbox, rear axle. Yo fabriqué esa capota, que no me gustaban las capotas duras, y fabriqué esa. Y ahí, bueno, herramientas, tornillo, tuerca, piezas, inventos, todo lo que se pueda. Ya el motor ya lo desarmé, lo acabo ayer, lo terminé de limpiar. Le di una pintura para que estuviera algo bonito y ahora ya estoy, las piezas las estoy limpiando todas para empezar a montar. Sí, esta es una casa de familia, prácticamente aquí, yo nací un poco antes, pero el resto de mis hermanos sí nacieron aquí y se ha quedado de la familia de toda la vida. Trabajo actualmente en lo que es mecánica y electrónica, trabajo las dos partes, porque yo estudié ingeniería electrónica, estuve muchos años de profesor, estuve muchos años enseñando en los trabajos que estuve de electrónica y también soy mecánico, pero la mecánica es la que realmente me ha dado mejor dividendo. Entonces, bueno, me he dedicado a la mecánica solamente. Yo empecé como mecánico cuando tenía, bueno, prácticamente no tengo noción, era muy chiquito. Pero mi primer motor yo lo reparé cuando tenía 12 años. Y por supuesto no quedó bien, pero fue mi primer motor, que era el del MG, el Twin Can. Mi padre, por suerte, nunca me prohibió tocar las cosas, ni desarmar, ni inventar. Y eso para mí fue una gran ayuda. Y ya después me quedé como mecánico, pero de la casa, de las cosas de los amigos, me dediqué más a la electrónica, hago mecánica. Mecánica de carros un poco raros, como ingleses, carros raros, y es lo que estoy haciendo. Yo trabajo aquí en la parte electrónica, hago muchas cosas electrónicas, tengo mis instrumentos, pero ahora en estos momentos estoy preparando un sistema electrónico de encendido para el motor. Lo estoy preparando, ya lo tengo ya bastante hecho. Tengo ahora que probarlo, hacer una especie de un banquito de prueba para probarlo, y es el que le voy a poner a mi hijo en el carro. Hola. No, aquí no lo podemos comprar, entonces ese es el sistema electrónico, lo hago yo de partes de sistemas electrónicos y compongo un sistema que me gusta, que me conviene a mí. Por la noche sobre todo, después que me baño, tranquilo, nadie me llama por teléfono, pongo mi ventilador y trabajo muy cómodo, muy bien. Podría hablar, digamos, que ya pronto van a ser 2 años
de que se restablecieron las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Yo pienso, es decir, mi opinión es que los cubanos y los norteamericanos como pueblo podemos hacer muchas más cosas sin interferir en los temas políticos. No sabemos qué va a pasar ahora con la nueva presidencia de Estados Unidos. Esperemos que continúe como están las cosas a partir de las conversaciones con Estados Unidos con la presidencia de Obama, que ha habido realmente una apertura. Ustedes están aquí, yo creo que también en parte por eso. Nosotros podemos compartir con ustedes también por eso. Y de alguna manera los pueblos de Cuba, nuestra tradición, digamos que somos fundamentalmente la descendencia nuestra, es decir, la ascendencia nuestra tiene raíces españolas y africanas. De alguna manera, tantos años con vínculos con los Estados Unidos, un poco que también, aunque no llegamos a tener ese modo de vida, pero mucha, digamos, la cultura, aquí se escuchó mucha música norteamericana, y de alguna manera los cubanos de mi generación, sobre todo, tenemos esos recuerdos, ¿no? Y esta apertura nosotros pensamos que debe ser positiva para ambos países, no solamente para los Estados Unidos, sino para los cubanos y los norteamericanos. Sin que medien rencillas, creo que debemos aceptarnos como somos ahora, respetarnos, sobre todo eso, respetarnos como identidades que somos y ver las partes positivas que tengamos ambos países y cómo vincular nuestra cultura, nuestro desarrollo de una manera armónica. Invito a los estadounidenses a que nos visiten y que puedan montarse en estos carros y pasarla bien aquí en Cuba.